Giancarlo. Hemos visto un video. Usted se siente hasta hoy, o sea, entiendo yo que ha estado ofuscado con el tema de la sentencia. Sin embargo, le hago la consulta. ¿Ha cargado toda esta carga negativa, habrá redundancia, durante el fin de semana? ¿Hoy día la tiene consigo o ya está más tranquilo? Estoy feliz y tranquilo. Muy bien, muy bien. Eso nos gusta. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado, señor Fernando Armas. Adelante. Giancarlo, tú estás feliz, pero la verdad que no parece, hermano. Yo te veo que haces una muy buena imitación. Tienes la actitud, tienes el solo de guitarra, los gestos, canta de costado como lo hace Marcelo Mota. Pero hay algo en ti, que hay una bronca interna de que no hace que nosotros no disfrutemos de lo que tú estás proyectando. Yo te pido, por favor, que te relajes y que nos regales ese arte que lo tienes con buen humor. Así se ensucia la imitación, que es buena. Muy bien, señor Fernando, muchísimas gracias. Mari Carmen Marín, la escuchamos. A mí me da gusto verte feliz, y cómo no vas a estar feliz si tienes a esta barra acá que te está apoyando. Dos cosas por corregir. Cuidado con la exageración, que tienes que tenerlo clarísimo, cuidado con eso, y con la afinación. Por lo demás, de energía, de actitud, me parece que estamos bien. A trabajar. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Ricardo. ¿Ah? Es lunes, todos tenemos gallos, ¿no? Es una cuestión de parar con Miguel Abuelo, estamos practicando. Ricardo Morán, lo escuchamos. Es lunes y venimos de 7 días seguidos de chamba con los 2 castings del sábado y del domingo. Escúcheme, me ha parecido que la imitación está correcta. Yo creo que hay 2 temas principales que hay que observar. Primero, ha estado bastante desafinado, sobre todo por debajo de las notas. Tiene que revisar muy bien su afinación. Y segundo lugar, es cierto que Marcelo Mota habla como agringado, tiene una forma particular de vocalizar a la hora de cantar. Tú lo estás exagerando mucho y ya no he entendido ni la mitad de la canción. Tienes que reducir eso y mejorar la afinación. Por lo demás, ¿estamos bien? Muy bien, muchísimas gracias, señor jurado. Caballero, a tomar asientos.